Bueno, este fin de semana hay Black Friday y muchas personas empiezan a comprar incluso a través de plataformas digitales. Conmigo se encuentra Eli Fasca, él es experto en ciberseguridad. Buenas tardes, bienvenido a Next Noticias. Buenas tardes, gracias por tenerme aquí. Este fin de semana hay muchas actividades comerciales, no solo las personas irán directo hasta el local a comprar, sino también se harán compras en líneas. ¿Cómo evitar situaciones fraudulentas que se den, sobre todo, para este fin de semana? Sí, definitivamente que Black Friday es un momento donde las compras en línea aumentan mucho. Lo que uno tiene que comenzar a ver es tratar siempre con entidades de reputación, con empresas y con personas que usted ya haya tratado antes. Y se están dando muchos intentos de ofertas que no son fáciles de creer. Un PlayStation 5 a mitad de precio, un iPhone a mitad de precio. Entonces, los atacantes o los defraudadores lo que quieren hacer es recibir ese dinero anticipado y después desaparecerse. Entonces, el sentido común es muy importante en estos días y saber de que no existen gangas extraordinarias. Existen rebajas, pero no va a ser algo totalmente fuera de lo normal. Para este fin de semana muchas personas también estarán en las calles. ¿Cómo evitar, y también utilizando plataformas bancarias, cómo detectar que algún caso de querer introducirse a estas plataformas, cómo evitar a estas personas o cómo detectar cualquier tipo de abuso? Claro, algo que yo recomiendo ahora mismo es de que toda persona que tiene una cuenta de banca en línea y una tarjeta de crédito que revise si cualquier cargo que usted hace recibe una notificación. Y la mayoría de los bancos mandan un mensaje por chat o un mensaje por correo electrónico o por el app del propio banco. Si usted está seguro de que cada transacción la va a poder ver, entonces manténgase atento estos días para transacciones que no reconoce. Y si hay alguna transacción que no reconoce, inmediatamente llame a su banco, diga, tengo una transacción que quiero frenar, que no reconozco, para que entonces el banco inicie las medidas apropiadas. Pero uno tiene que estar alerta, uno no puede desconectarse y pensar que nada va a pasar. De pronto también le piden a uno que cambie de contraseña, algunos indicios que pueda realizar la persona para evitar que también estas cuentas sean hackeadas. ¿Qué podría pasar y qué hacer en ese caso? Claro, uno nunca debería apretar en un enlace que recibe por un WhatsApp, por un chat, por un correo electrónico. Si su banco le dice tiene que cambiar su clave, entre directamente a la página del banco, la puede buscar en Google o la puede introducir directamente en el explorador para usted saber de que está conectándose con el banco. Porque lo que hacen los atacantes es que crean una página que se ve igual y que tiene un nombre muy parecido. Le ponen tal vez un 1 en vez de una I o le ponen guión Black Friday al final del nombre. Y eso lo que hace es de que las personas ponen sus credenciales en la página falsa la roba y después se las da a la página real. Y las personas ni siquiera se dieron cuenta de que estaban interactuando con alguien que lo que está haciendo es robando su identidad. Entonces, nunca apretar en un enlace que recibe. Si le piden cambiar su password, cámbielo, pero directamente en la página del banco, en la página de la plataforma, yendo usted directamente, no apretando el enlace. Eli, recomendaciones a la población, porque también se están dando situaciones fraudulentas, también engaños a través de redes sociales, muchas personas están cayendo en esto, quizás no realicen compras a través de plataformas, de páginas web, pero sí también se está dando el caso en redes sociales, en Instagram, por ejemplo, en Facebook, estas plataformas donde algunas personas lo han convertido en algo bastante comercial, se dan ventas por estas plataformas. Recomendaciones a la población para que no caigan también en esto. Claro que sí. Cuando hacemos compras en redes sociales, tenemos dos cosas que podemos hacer. Uno, podemos ver las opiniones de otros usuarios. Y aquí es muy importante la cantidad de opiniones y la calidad de las opiniones. Si uno tiene una persona con 5 opiniones sumamente positivas, esas 5 opiniones tal vez son falsas. Tal vez son que las personas mismas las creó. Pero si uno tiene 200 opiniones, 300 opiniones, con 4 de 5 todavía se está muy bien porque son personas reales. Y no todas las transacciones van a ser 100% satisfactorias, pero por lo menos sabemos que un gran número de personas lo hizo.
Y la otra cosa que uno puede hacer es preguntar dentro de sus círculos de amistades si han tratado con esta persona en Instagram o con esta empresa. Un contacto de la vida real es mucho más confiable que un contacto que usted no ha visto antes. Entonces, trate de usar sus redes sociales para preguntar sobre una transacción que quiere hacer. Y le van a decir, lo conozco, no lo conozco, me pasó esto, oí de esto que le pasó a alguien. Entonces, es usar las redes sociales para nuestro beneficio en este momento. Gracias, Elifasca, experto en ciberseguridad, por estas recomendaciones para este fin de semana de Black Friday y también el del Cyber Monday. Gracias, Eli. A la orden. Vamos A con la orden, un Belsis. placer. Gracias.